¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a Castlevania Symphony of the Night. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a Castlevania Symphony of the Night. En el episodio pasado lo que hicimos fue, pues bueno, no mucho, no me acuerdo. Ah, no, sí, ya me acordé. Terminamos Zorro Quarters y en este episodio, pues vamos a hacer otras cosas. Esta parte de aquí, si quieren, pues pueden intentar aquí echar su camino hasta aquí, pero no van a conseguir nada, van a conseguir meramente llegar hasta el fondo y no ver nada. Creo que este es solo posible en modo Richter y pues bueno, no importa. Así que, pues, deuces. Y sí, tiene un área exclusiva en la versión de Saturn que tengo pensado que la voy a mostrar mucho antes de lo que esperaba, ¿eh? Aquí tenemos el poder del lobo. Y aquí tenemos un Lifepack Up, que no es lo que me interesa, pero bueno. Así que, si me disculpan, me voy avanzando. ¡Wii! ¡Permiso! Eso estuvo rarísimo, créanme. La idea era pasar aquí tranquilamente como el lobito y luego salir como el murciélago para que se abra algo acá abajo. Así que, si me disculpan, voy a utilizar mi backdash, el shield. Y listo, tenemos el Jutsu y no me interesa el otro. Ahora, en este momento, pues, no sé qué más hacer. Además de querer ir por aquí, claramente. Pues bueno, chicos, ¿qué me cuentan de sus vidas? Yo, pues, aquí grabando, obviamente, esto. ¿Sabes qué? Te vas a morir, ¿eh? Bitch. Y se me sigue olvidando el hecho de que no tengo el doble salto aún, ¿eh? Au. Au por dos. ¡Bitch! ¡Te puedes morir! ¡Carajo, muerte ya! ¡Gracias! ¡Maldita sea, muerte ya! ¿Quieres? Y sí, como se les pregunta, me encanta hacer el backdash. Que algún problema con eso, ¿eh? Es que es muy rápido. De hecho, en este episodio quiero, pues, comentar un descubrimiento reciente que hice yo porque... Ok. Como muchos de ustedes saben, a mí me encantan los speedruns. Creo que eso... es más que evidente. Sí, más o menos saben que hace poco tiempo desde el... Bueno, hace poco tiempo se había hablado de que había se había descubierto un nuevo truco en este juego. Eso lo voy a mostrar yo creo que para el próximo episodio, por el hecho de que en este episodio vamos a hacer otra cosa. Y primeramente también sacarme este engendro de encima, porque ya no lo soporto. En serio, deja de hacer eso, Alucard. ¿Listo? Pues sí. Meramente eso es lo que quería decir, lo que quiero mostrar ahora. Para tener una cosa que está en el laboratorio de alquimia, así que... si me disculpan, me voy allá a toda velocidad, así que los veo en el laboratorio de alquimia y luego nos vamos a la siguiente área nueva. ¡Ah, demonios! No me salió. Ay, pero bueno, ya los veo. Ok, estamos de regreso. Y ahora vamos a ir a esta parte del laboratorio de alquimia, que aquí están todas las armas que ustedes quieran tener. Yo técnicamente no necesito ninguna y de hecho me acuerdo del randomizer ahora mismo porque es Kill 'em Wolf. Me acuerdo del randomizer hace tiempo atrás que habíamos visto esta parte y fue como de... ¡va a salir puro pollito! No es joda, salió puro... creo que era turkeys, o sea, pavos. Creo que sí era eso, no me acuerdo ahora mismo y pues... me hace recordar bastante ese momento del randomizer del 2020 que... les diría recomiendo que lo vean, pero hay cosas que no quiero recordar mucho de ese randomizer. Y son meramente por cuestiones personales, créanme. O sea, no, cuestiones de... ya que sinceramente no estoy muy conforme con los streams de ese momento. Ya saben ustedes que terminó sucediendo. Muchas gracias, ¿eh? Ok, bueno. Lo que se supondría que tendremos que ver aquí, porque sí, no vamos a ver una cinemática. De hecho, dos. Por el hecho de que su servidor imbécil
Como hice sequence breaking, pues me perdí dos interacciones con María, así que les voy a dejar ambas cinemáticas para que ustedes las vean por si les interesa. Que es de hecho una aquí y otra en otro nivel, así que se las dejo. So we meet again, Alucard. It seems so. As friendly as ever, I see. It's strange. This castle is different than I remember it. This castle is a creature of chaos. It may take many incarnations. So I can't trust my memories, huh? Oh well, I'll do my best. Good luck. Y luego de eso, pues, ya continuamos con la aventura. Para la siguiente área, que es... la Capilla Real, creo que era esta, ¿no? Yup, la Capilla Real. Permítame que quiero backdashear un rato. Pues, si no puede ser que me encanta este lugar. Bueno, ahora sí, volviendo a lo que iba a decir originalmente, que era... Lo lamento, pero es que... Ok, antes de continuar... ¿Puedo decir que Requiem of the Gods es simplemente un temazo? Okay. Esto fue mi culpa, lo siento. Ok, decía pues, hace tiempo hice un descubrimiento, bueno, hice. Más bien un speedrunner hizo un descubrimiento de un truquito nuevo que veré para que verán. Yo creo en el próximo episodio. Porque yo les aviso de antemano que en este episodio no vamos a ver nada. Y no sé por qué quise hacer el tono argentino, vayan a disculparme, pero recuerden, soy mitad argentino, mitad paraguayo, así que chinguen a su madre. Ok, no. Bueno, decía pues, no, god fucking damn it. No, pues decía, hay otro truco que descubrí hace poco que también es meramente para tener dinero infinito. Ok, ¿cómo demonios no funcionó eso? No vayan a preguntarme. Y se fue a la bola, genial. Técnicamente lo que tenía que haber hecho es que esa cosa muriese, pero bueno, no me salió. Porque mi control estaba ahí medio defectuoso otra vez. Gracias por morir. Eso no lo tenía planeado, pero me salió muy bien, Gracias. Ok, ahora mismo vamos a terminar de explorar la parte que les digo. Y de hecho, y luego iremos a todo lo que nos queda esperar, que es... De hecho, creo que haremos esto... esta parte primero que nada quiero hablarles. Este creo que es el... demonios, quería ver. Genial, gracias, control. Ok. Vamos a volver a intentar eso. Ok, ese es el bueno, ok. Hijo mío, reza tres Padre Nuestro y una Ave María. El Señor siempre estará contigo. Pero si nos vamos por el otro lado... jugo de uva, gracias. Nos viene esta tipa que viene a confesar. ¡Hice mal! ¡Yo piqué! ¡Soy una estúpida! No te vayas a preocupar. Toda alma tiene un reconcilio. Solo recuerda rezar, tener mucha fe y recordar que Dios siempre te perdonará. Y listo. ¡Gracias! ¡Aunque ya se fue! Ok, quiero ver si es que me sale. ¡Ajá! ¡Este imbécil! ¡Cierra cortina y me quiere atacar! ¿Serás zángano, hijo de...? Y me... No, ok, es la misma tipa, gracias. Hay una tipa de color azul, creo que era, que me sale para atacarme. Y eso es lo que quiero ver. A ver si sales. ¡Vas a dejar de aparecerte tú! ¡Ya te dije que estarás bien, maldita sea! ¡Deja de querer venir a confesarte cada dos por tres, maldita sea! ¡Quiero...! Eso mismo, esa tipa quiere matarme. Oh, verga. Sí, una lanza, muy chistosa, Bitch. Ay, Dios mío, me encanta eso. Fuera de joder, solo ese tipo de detalles, Son muy minúsculos, pero ustedes saben que a mí me encantan los detalles pequeños, a la hora de jugar esas cosas. Pues bueno, sí. Un truco para conseguir dinero era con el familiar Ada. Creo que por precisamente cómo tengo seteado este ROM, que está precisamente el Q del juego, es el del randomizer. O el bin, no me acuerdo cuál de los archivos era.
Les tengo que decir que claramente creo que no podré aplicar el truco a menos que no sé. O sea, si es que hago una nueva partida seguro no sé si lo podré aplicar porque me tendría que salir el diálogo de la hada y todo ese rollo. Para que así pueda intentar hacer un truquito con ella, las joyas y el bibliotecario. La otra sería utilizar aquí a la familia de espada y hacer uno de sus trucos especiales, pero como no me sé esa cosa de memoria y tengo que practicarlo. Pues ahí ustedes, discúlpenme. ¡Woohoo! ¡Ja! Eso fue simplemente perfect, bitches. Ok, quiero ahora intentar subir hasta acá. Ajá. O sea, digo, ese truco también lo podría mostrar en alguna ocasión porque fuera de jodas me estoy muy interesado. Además de que eso, si lo hubiera sabido antes... La del hada, no lo del otro. No saben lo fácil que nos hubiera sido a mi hermano y a mí conseguir el duplicador. No saben, ¿eh? Espera, ¿aquí es el jefe? Ok, luego de este jefe hay una segunda interacción con María que no voy a poder tener gracias a que... A que su servidor, el imbécil que soy, se le olvidó meramente tener que acordarse de que eso no puede. Porque rompí el... A ver. Te me quedas quieto, hipogrifo, cálmate. Ok. Ok, eso te puedes calmar, bitch. No te voy a hacer nada y te maté, gracias. Técnicamente aquí sale la cinemática con María cuando conseguimos el Hot Life Max Up, pero como ya me pasé la parte esta, pues no. Impressive. You're very strong. What is it you want? You didn't come here to tell me that. You're right. Do you know the name Richter Belmont? Of the Belmont clan? Of course, but... He disappeared about a year ago, and I'm sure he's here. If you see him, please let me know. As you wish, my lady. Thank you. So, you do know how to be a gentleman. No me voy a salir. Cosa que no sabía, así que les volví a dejar seguro la imagen, así que digo la cinemática, así que eso. Ok, eso fue estúpido, lo siento. Ok, you know what? Podría pasármelo por el Lord, por el arco triunfo, pero no quiero. Ahí está, eso quería. Gracias, permiso. ¡Woohoo! ¡Ah, perfecto! Al fin me salió, bitch. No. De hecho, ahora que me estoy acordando, quiero ver si me sale el Wing Smash, porque esa técnica es bastante fácil. Es... diablos. Es creo que un... triples. Digo, ¿cómo se llama esto? Un... ¡demonios! Medio círculo y todo eso. O sea, tres cuartos en círculo y todo eso y listo. No me acuerdo ahora mismo y creo que Cutlass era mejor que mi espada actual, I guess. Permítame, quiero ver, porque ya no sé ni cuál es cuál. Permiso, a ver. Shuriken Boomerang. No, no me interesa. Cutlass. ¿Será? A ver. Ok, sí, es bueno. Ok. Y listo. Ya está, hemos llegado al nuevo, a la nueva área. Ok, esta es Castle Keep. Y bueno. Se me quitan del camino, bitches. El expreso lobo llegó mucho antes, ¿eh? Y esta, Castle Keep. Me encanta la música de esta área. Y tenemos una... ¿Turfing? No sé qué rayos es... No sé cómo se lee. ¿Turfing? ¿Turfing? I don't know. ¿Do I care? No. Es como que me interesa, pero no. A la vez, es que soy un nerd de las putas pronunciaciones a veces. Me interesaría saber cuál es la pronunciación correcta de cada cosa, así que... Y también me pone a veces un poco furioso que... No quieran pronunciar las cosas correctamente, lo siento, créanme. Es algo mío, lo siento, es mi perfeccionismo en ese aspecto. Aunque yo no sabía, aunque tengo que decir, conseguimos a Mipstone, que yo de niño, bueno, que yo cuando hice Paper Mario 64 me refería a Bow todo el tiempo como Bow, y es como de... ¡Chingada madre que es Bow porque es de... Bowtie, o algo así, esas cosas. Get it. Y es como... Yo estaba con cara de... No te creo que me acabo de... O sea, yo no estaba... Yo estaba con cara de... Yo estoy con cara de... Are you for fucking... Ah, espera, creo que no puedo hacerlo porque no tengo el... tengo que tener creo que todavía la habilidad del murciélago para tener el acceso a Wing Smash.
No sé. ¡Puedes alejarte de mí! ¿Quieres? ¡Aléjate! ¡Déjenme! ¡Leave me fuck! ¡Leave the fuck alone! Oh, ¡wow, wow! Bueno, gracias. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, gracias! ¡Ayúdame, espada pendeja! Ok. Ok, you know what? You know what? ¡Yes! Ay, déjame en paz, déjame en paz. Quiero pasar por aquí. Gracias. Solo quería esto, que es Power of Mist, que eso me permite transformarme por más tiempo. Así que tú te chingas tu madre, ¿quieres? Gracias. Lo siento, es que soy un maldito nerd de las pronunciaciones y yo incluso me mando mis propias cagadas pronunciando cosas. ¿Cómo? ¿En serio? Esto no debería estar diciéndolo, pero bueno, cuando hice originalmente mi primera vez Art of Sorrow, no sé si se acuerdan las enemigas, las Persephone. Les decía Persephone. Créanme, hay cosas que hasta yo me impresiono de lo idiota que puedo llegar a ser en múltiples ocasiones, ¿eh? O sea, yo mismo me impresiono lo mismo, lo imbécil que puedo llegar a ser. Y como dice uno, pues, uno es su peor crítico. Ok, y sé que alguien va a venir a decirme, oye, pues puedes enfrentarte ya a Richter si quieres, ya que estás ahí por Castle Keep. La respuesta es, no lo voy a hacer ni de chiste, aunque me vayan a pedir que lo haga, por favor, o sea, chicos. ¿Ustedes me creen capaz de ser tan estúpido para intentar enfrentarme a Richter así de golpe nomás? O sea, por favor, chicos, no soy tan estúpido. O sea, sí lo soy, pero... That's besides the point, bitch. Así que, sí. Y tenemos la tarjeta de fantasma, perfecto. De hecho, creo que abajo es donde quiero ir precisamente lo mismo, porque abajo es donde está el warp y no en el... O sea, abajo me refiero del caso tipo. ¿Ese creo que es Clock Tower? Yes, ok, gracias. Y sí, vamos a ir a Clock Tower, spoiler alert. Ok, ahora mismo que me acuerdo de Clock Tower, quiero pensar algo estúpido, pero a ver, ok. Si se van a preguntar, pues, ¿por qué nomás por ahí directamente, verdad? No, de hecho quiero dejar al jefe de ahí para más tarde. O sea, chicos, créanme, la cabeza de... no, tú no eres. Es el siguiente, creo. Es como intentar tomar el autobús correcto hacia tu destino, o colectivo, como le decimos acá, y también en otros países, o sea, en Argentina y creo que Uruguay también le dirían así, no sé. Y no sé dónde... o sea, me refiero a que... Me refiero al hecho de que claramente tienes que esperar el correcto y es como de chinga tu madre, ¿cuál va a ser? Acuérdate de cambiarte al Mirror Curas porque te va a hacer demasiada falta. Así que chicos, les doy la bienvenida a Clock Tower y disfruten del temazo que se viene a continuación. Yeah!
Ok. Espero que les haya gustado de fondo Tragic Prince, porque ahora me van a escuchar putear a mí, ¿eh? Ok, y ese es el... ¿Cómo digo? Les dije antes, bienvenidos a Clock Tower, y bueno, eso fue demasiado fácil. Lo que ustedes tienen que hacer es guiarse por los sound cues y saber cuándo tienen que dejar de golpear para que sea... para que sea el click y todo eso. Y con lo cual conseguimos todo esto. Y sí, el Mirror Curious, precisamente para qué se van a estar preguntando lo necesitan, es por el hecho de que eso, como vieron ustedes, pues... previene las condenadas petrificaciones y... ¿quiénes pueden petrificarte? Las cabezas de medusas doradas. De hecho, you know what, voy a sacar a la Dita porque la voy a necesitar un poquito. Gracias. Sí, o sea, te voy a necesitar bastante para esto. ¿Quieres irte a chingar a tu... No, quiero de nuevo eso, gracias. Pues sí, eso es todo lo que tengo que decir de Clock Tower, no hay mucho que... There is something funny about this wall. This wall. There's something funny about this wall. ¡Ajá! ¡No te chingues, amado, cabrón! Gracias por darme la poción, pero... ¡malditos flipan con armaduras, eh! Iba a decir... ¡no sé por qué chingados quiero hablar con la voz de Mickey Mouse antes de que me pegara ese flipan! ¡Ajá! Aunque no sé por qué carajos en mi mente tengo ahora mismo un crossover entre Clock Tower... y... Mickey Mouse, o sea... ¿se imaginan un crossover así rarísimo entre esos dos IPs? En el estilo de los cortos actuales de Mickey Mouse, de los que eran del 2013. A esos me refiero, o sea... ¿alguien se imagina? Que cabe destacar, de hecho... mi padre odia a Mickey Mouse. I don't know why, but... I mean... that's besides the point. Y se quieren ir a chingar a su madre los dos, caraja madre. Sigo diciéndolo, mi control me está jugando unas muy malas pasadas con eso de estar presionándole a lo y el arriba, abajo, lo que sea, excepto a la izquierda. Curiosamente, la izquierda es el único lado que funciona correctamente, así que ojalá para alguno de los próximos episodios pueda tener el control en mejores condiciones y... no tengo que estar valiendo verga. Y si ya sé que voy más de 25 minutos más por ahí hablando de esta madre, pero qué se va a hacer. Bueno, llevo 24 minutos grabando por ahí, pero será como más o menos unos, qué sé yo... no sé, habré cortado el inicio y también habré cortado un poco de... o sea, habré cortado obviamente la parte que me fui a la parte de quimia para llegar hasta donde estaba. Ok, chicos, lo siento, pero por un segundo quise hacer el backdash con el L porque me estaba acostumbrado demasiado a Battle of Sorrow, que me lo terminó hace poco el YOLO Smoke. O sea, Julius Mod me lo terminé hace poco y me encantó. Por dejado si me gusta el Julius Mod, es buen modo de juego, eh. O sea, de por sí difícilmente me quejé de... fuera del balance de las defensas de los tres bobos, que eran Julius, Yoko y, pues, Alucard. Ok. Aquí quiero hacer una pequeña acotación acerca de ello de pobre Hammer, la verdad, el pobre no hizo nada en ese modo, porque, o sea... creo que es el hecho de que Grant no es relevante, él no tiene ninguna especie de conexión con el cast.
de Castlevania 3, así que pues fue bueno. El trío y eso. Ahora toca el jefe, ¿no? Ok, este es el jefe. Karasuman, diagonal Malphaz. Esto fue simplemente un chiste, ¿verdad? Y eso es todo por el jefe de Clock Tower, I guess. Y si se van por el otro lado, pues los devuelven directamente hasta fucking Castle Keep. De hecho, quiero ir hasta allá. You know what? Solo porque tenemos tiempo y voy a ir a guardar la partida allá arriba, voy a ir a hacerlo. ¿Por qué no? Ay, Dios mío. No, mentira, no lo voy a hacer. Pero de hecho, quiero guardar por aquí en Clock Tower. Digo, en Castle Keep. Así que, pues sí, voy a dejarlo por aquí el episodio. Así que. Entonces, en el próximo episodio de Castlevania Symphony of the Night, en el cual voy a empezar desde, yo creo, la galería, porque vamos a irnos a otra área nueva. Vamos a ir finalmente a una nueva área, donde precisamente les voy a dar. Les voy a mostrar lo que les decía de un glitch. De un pequeño. No glitch, sino que truquito para poder hacer más rápido el juego. Y que de hecho el usuario llegó a hacer un world record. Así que eso, chicos, muchísimas gracias por ver este episodio. Y nos veremos en la próxima. Así que, hasta luego, chicos. Adiós. Despídete, ahorita. Ah, esperen, sí, también me habré olvidado otra cosa. Pero ya veremos en el laboratorio de quimia. Sí, los veré. Bye.